Bueno, seguimos en esta semana de celebración del 70 aniversario del Liceo UNESCO. Ya se realizó el acto protocolario y bueno, ha habido diferentes presentaciones culturales, artísticas, deportivas y demás. Y este viernes, propiamente en la tarde, se realizó la actividad denominada el Día de Camboya. Bueno, quienes han pasado por las aulas del Liceo UNESCO conocen muy bien la historia de estos últimos pabellones acá a este centro de secundaria. Nosotros conversamos con el director de este centro educativo y propiamente nos habla detalles de esta actividad. Camboya se dio a raíz de que esos dos pabellones, en el momento que fue construido, había un conflicto. Eran países asiáticos que en ese momento estaban en guerra y resulta que principalmente en el momento que se inauguraron los pabellones, todos los estudiantes le dieron ese nombre, vamos para Camboya, era por el momento histórico que en ese momento se estaba viviendo. ¿Y qué es lo que tenemos hoy acá? ¿Qué es exactamente esa representación? Nosotros quisimos, primero que nada, en ese 70 aniversario y viviendo la historia del liceo, quisimos celebrar el día de Camboya, y hoy lo estamos inaugurando. Los profesores que les toca trabajar en esos pabellones están muy contentos y ellos hicieron como un tipo de convivio, porque también en el Liceo UNESCO queremos resaltar la convivencia estudiantil, que crear una cultura de paz, una cultura de buenas relaciones humanas. Y ellos organizaron en esta zona la tarde de hoy, y invitando también a los egresados que han estado llegando y están muy felices, muy contentos. Y también con la idea también de hacer partícipes a los emprendedores, y pensamos en el café, una tarde de café. Y también, por supuesto, el director se refirió a esos detalles de qué es Camboya, pero nosotros hablamos también propiamente con una estudiante que recuerda muy bien por qué se nombró esos pabellones con ese nombre. Porque nosotros inauguramos Camboya, y era Camboya y el otro, Vietnam y Camboya, eran dos pabellones y nosotros los inauguramos. Era un peñón ahí, pero imagínate que para nosotros eso llegó como muy normal. ¿A dónde estás? En Camboya, se acabó. No nos resultó nada incómodo, nada feo. ¿Y qué le parece hoy esta actividad que hacen acá? Ay, está preciosa. Hemos visto generaciones de todas las edades. Nosotros vamos a cumplir 50 años de graduados, entonces nos van a hacer también fiestica, y todo está muy lindo, es un recuerdo maravilloso. Y es que como parte también de este día tan especial, los exalumnos de la generación 1991 tomaron la decisión de hacer una gran exposición acá de la profesora Vera Violeta Vargas, que de Dios goce. Nosotros conversamos con su hija y también con algunos de estos muchachos quienes fueron sus estudiantes. Escuchemos. Este es un homenaje a 25 años que ella dedicó a este querido Liceo UNESCO, donde a pesar de que eran artes plásticas y no era una materia pues académica, ella le daba igual importancia. El legado de ella es básicamente que veía en cada uno de nosotros el potencial como artistas, como humanos, como personas. Era siempre muy estricta, entonces todo el mundo cuando venía para artes plásticas, ¿verdad? Le daba miedo de no cumplir, ¿verdad? Porque ella le daba importancia a cada detalle. Entonces realmente es devolvernos en el tiempo y hacer mérito a la dedicación que ella le puso a todos los alumnos que pasaron por estas aulas. ¿Cuántos cuadros de ella tenemos acá? 14. Erika Breña Vallas, y el mejor recuerdo que tengo de esta aula precisamente es porque aquí doña Vera nos daba clases. Mi nombre es Jessica García, y el gran recuerdo que tengo de mi profesora Vera es hacer los bodegones que siempre nos ponía a hacer en esta clase. ¿Bastante estricta? Bastante estricta, sí. Ella era seria. Mi nombre es Carmen Tenorio. Lo que me recuerda de esta aula en particular era que nosotros, para doña Vera, todos éramos artistas. Mi nombre es Adelita Arias, y este salón fue el primer salón que me recibió a mí, porque yo venía desde Heredia, llegué en octavo año y doña Vera me recibió con mucho cariño.
Mi nombre es María Odio y lo que me recuerdo justamente es esta aula recibiendo artes plásticas con mis compañeros y mi mamá siendo muy estricta. Buenas, Andrea Vargas. Lo que me recuerda a esta aula es que doña Vera siempre decía, todos somos artistas, todos son artistas, así que no importa el garabato que ustedes me presenten. Hola, hola, muy buenas, Mario Ceciliano. La verdad, de estar acá recordando a doña Vera, que fue una gran profesional, una gran maestra para nosotros, pues acá estamos. Bueno, y como escuchábamos también en esta actividad, la intención era apoyar también muchos emprendimientos y sobre todo enfocados en el tema de la producción de café. De ahí que se hizo la invitación a varios microempresarios de Pérez Celedón. Me parece muy, muy interesante, me parece muy bueno que los colegios nos apoyen de esta manera. A nosotros ofrecemos café, café de altura desde Los Ángeles de Páramo. ¿Es de una finca de usted mismo? Sí, es una finca familiar. ¿Y tú hace cuánto la tiene? Bueno, el proyecto tiene como 3 años de que lo estamos emprendiendo, pero tenemos como 20 años o algo así o más de trabajar en café. Y le dimos un cambio diferente, hacerlo así de esta manera. Así que una tarde de viernes bastante diferente con la realización del Día de Camboya, acá en los últimos pabellones del Liceo UNESCO ubicado en el cantón de Pérez Celedón. Las celebraciones continuarán este sábado 18 de marzo con una serie de actividades abiertas a todo el público en el gimnasio número 2 del Liceo UNESCO. Habrá bingo, habrá conciertos y muchísimo más para el disfrute de toda la población. Un reporte en cámaras de Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.